Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo. Un poco depre, ¿no? Un poco descoyuntado de la mala suerte del capítulo de ayer. O del otro día, no sé cuándo vais a estar viendo esto. Estoy grabando todo el tirón. Ay, señor mío. En fin, hemos perdido una oportunidad tan buena, pero tan buena. Tener un Eevee en la serie, o sea, Eevee. O sea, Eevee, que lo, depende de las necesidades, le puedo evolucionar en lo que me dé la gana. Encima en esta región puedo. Están Glaceon, Lifeon, o sea, en planta y hielo también, por si acaso, o sea. En fin. Hay que mirar hacia adelante. Ay, que si no. No va de mal en peor. Vamos a entrenar un poquito a café. Rizo, defensa, tierra viva. Pum. Vale, más. Ay, madre. Pues he estado viendo esta mañana un poco el capítulo este. No veo la serie de Pokémon, ¿eh? O sea, hace milenios que no veo la serie de Pokémon. Pero vi en Twitter que hacía como una reaparición Misty y Brock. Y me interesó. Me interesó y dije, bueno, voy a echar un pequeño vistazo. A ver qué es lo que se cuece por aquí. Y... ¿qué creéis que opino del capítulo? Piecito, no te puedo usar porque no tienes ningún ataque de tipo planta, hijo. Ya lo siento. Te lo he dicho. Pienso que los diseños podrían haber estado peor. También es verdad que podrían haber estado mejor. Pero viendo el rumbo que tenía la serie, tampoco, o sea, esta temporada, tampoco me parece algo excesivamente malo y grotesco. Pero me esperaba algo más épico, algo más... no sé, pero como esta temporada es como... si antes era para muy niños, ahora es para neonatos, pues era de esperar. Ataque óseo, pues acaso tiene robustez. Ha fallado, genial también. Otra vez ataque óseo. Vale. ¿Por qué no le quita nada? Ah, vale, que este... vale, vale, pensaba que era dos. Vale, vale, vale. Vale, entonces sí, entonces seguramente no le matemos. A ver. Ah, sí, mira. Golpe crítico en el último. Si será el quinto o no, el cuarto. Vale, muy bien. Gracias, Diglett. O café, como Crainidos. Crainidos. Tipo roca. Zalofus. Esta es la tuya. Salmuera. Un golpe de cabeza. Está en nivel 14, ¿eh? Ostras. Como salga un crítico en la siguiente, la hemos liado, ¿eh? Bien, 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 bien. Y sube de nivel. Vale, bien, bien, gracias. Genial de la vida. Onix. Onix, le podemos mantener. Sí, podemos mantener a nivel 12. Con un Salmuera también va a morir perfectamente. Chirrido es más rápido. Más rápido. Si no le matamos, tengo que cambiar. A ver. Vale, no tiene robustez, qué raro. Vale, pues primera medalla conseguida. Pff, ya ves, era una chorrada. Este gimnasio sabía yo que iba a ser una chorrada. Ay, me voy a estar acordando de ese maldito Eevee cada vez que nos vaya mal en Trampas Rocas. En la serie me voy a acordar. Si tuviera Eevee, seguramente aquí lo hubiera. Me vendría genial un Vaporeon. Me vendría genial, yo que sé, Flareon aquí. De mis Pokémon favoritos de la primera región, Eevee. Por las posibilidades que te da. No por otra cosa. Vale. Y queda aquí el momento de la guillotiné. Le guillotiné. Epa, ¿dónde vas? ¿Dónde estoy? Uy. Aquí. Le guillotiné. Infernape. Ah, toma por saco. Uno menos. Y así se nos queda el equipo. Con café, con Rafa Mora. Con Zalofus y Piecito. Vale. Qué bien nos vendría un Pokémon de tipo fuego, como se nos ha ido. Un tipo fuego lucha nos vendría bien. Pero bueno. Tenemos dos huecos todavía, no sabemos qué puede pasar por aquí. Ya vendré a ver que si hay algún objeto más por aquí perdido. Pero bueno, en principio lo que vamos a hacer es seguir, continuar esta... es Kuntank. Vale.
Ay, la ruta maldita. Me podría haber salido uno de esos también y... ¿Qué más me podría haber salido? Remoraid, bueno. Octillery, si no hubieras tenido a Resplandor. Resplandor es de Dialga el ataque, ¿no? Es el ataque de Dialga. Patada, salto tú. Con un par. Eevee, ¿no? Vuelves entre los muertos para atormentarme, Eevee. Yo te quería. Y encima me aguantas. Me demuestras que eres capaz de aguantarme. Una tierra viva. ¿Qué me aprende? Recuperación. Estas cosas solo nos las puede dar Pokémon, ¿no? Matando a un Eevee, Diglett ha aprendido el pedazo de ataque. Es que esto no hay palabras. No tengo bici, no puedo ir por allí. Así que... ¿Por dónde tengo que ir ahora? Ah, vale. Si tengo que volver a la cueva, tengo que enseñarle a alguien golpe roca y tirar para el norte, hacia el muro. Ay, madre. En fin, voy a comprar un par de provisiones antes, porque me lo he gastado antes todo en Pokéballs. A ver, alguna poción de momento. Llevo 4 ya, voy a comprar solo 2. Y luego antiparalizador y antídoto, importantísimo. No tengo 2 antídotos. Voy a comprar otros 2. Y eso lo ahorro para la siguiente. Vale, esta zona me la voy a saltar. Y nos vamos. No, no nos vamos. Tenemos la medalla de gimnasio. El siguiente gimnasio que reparte medallas al legionario de Vetusta. Pero mira, me metí en algunos combates, así que tampoco he perdido el tiempo. Vale, pues como yo. Ahora me voy a Ciudad Jubileo. Siguiente parada, me da de Vetusta. Ah, vale, igual hay que ir. Vale, igual hay que volver a Ciudad Jubileo. Y en vez de ir para aquí arriba, como quería yo venir. Macham, y si hay. Macham. ¿Y qué hay en ese gimnasio? No me viene aquí las... Ah, sí, mira, me viene aquí. Tenemos este, tipo planta, puede ser. Tipo planta o tipo bicho, una cosa de esas. Vale. Pues tenemos genial de la vida. Tenemos a... Bueno, Zalofus con colmillo de hielo puede hacer daño, ¿eh? Pero yo creo que lo importante va a ser piecito y... Y piecito. Y ya está. Vamos a mejorarle a él. Con pico taladro y ya está. Vale. Pico taladro va afuera. Mazazo. Pues eso, mazazo. ¿Y a quién le enseño golpe roca? ¿A quién le malgasto yo un huequito para golpe roca? No lo sé. ¿A quién? Igual a piecito. Bueno, no, este es que tiene el levitón. Que puede venir bien para evitar terremotos. Y de todas formas, si alguien me va a petar con un terremoto, no lo usaría él. No lo sé, ¿eh? Y piecito... Sí, mira, piecito tiene ataque arena. Vale, sí. Le quito ataque arena, eso es. Golpe roca. Venga, va. A ver qué hay por aquí. Algún objeto o algo, pero no... Pues la pelita sigue siendo la misma ruta, por lo tanto aquí no... No atrapamos Pokémon. Vale, reventamos. No sé qué hay aquí. Destello. Vale. Agüita. Ralts. Buah. Hubiera molado también un Ralts, ¿eh? Pero que muy mucho. Tenemos un combate que hacer allí. Y lo siguiente ya no podemos avanzar si no es con una bici. Quillfish. Nada. Vale, aquí este no nos hace nada. Y un MT, no, polvo estelar. Para venderlo. No es ninguna tontería, ¿eh? El dinero cuando estás jugando un juego de estos es importante porque... Sobre todo para el final. 203. Sí, nada. Voy a intentar evitar movidas estas. Ciudad Jubileo. Continuamos totieso para aquí. Y nos metemos, vale. Ah, no, sí, aquí es donde la caña. Vale, entonces hay que ir al norte. Vale, sí.
Aguilar Norte desde... ¡Ahí va! ¡Trifulca! Tienes el don de la oportunidad. Estos villanos están diciendo tonterías escandalosas y no puedo soportarlo. Enséñales buenos modales, por favor. Pues enséñaselo tú, yo acabo de llegar. Enigmático. Se llama Enigmático. Menudo nombre. Vale. Aquí yo me meto en todas las peleas que me digan. Combate doble. Un Whirlpool y un Zubat. Y si seguramente se maten entre ellos. ¿Qué me estás contando? Pico taladro. A Whirlpool. Ah, no, mira. Pues igual si está al nivel 9. ¿Y esto no lo puedes haber hecho tú sola, hija? ¿Me tienes que hacer a mí perder el tiempo? ¿Qué me vas a dar? Papá, gracias. Te felicito. Una palmadita a la espalda, no me vas a dar. Por lo que veo. Me vas a dar una palmadita en la espalda. Bah. A ver. Excelente. Soy de Jubileo TV. Quiero darte una cosa. Ah, vale, menos mal. Caja corazón. No. Si eso no hace que suban de experiencia más rápido, no lo quiero. Vale, por aquí nada. Senda desolada. No, tampoco hay que venir por aquí. Ah, sí, sí, claro, ahora tengo golpe. Vale, vale. Entonces, vamos a ir por aquí, a ver, primero. Aquí como ya hemos atrapado al Pokémon. O ya hemos gastado, vamos, para... Necesitamos surf. Nada. Tumba rocas. Muy bien. Perfecto. Aquí las MTs creo que se gastan. No como en la serie anterior, creo, en blanco y negro creo que no se gastaban las MTs. No me acuerdo ahora. Venga, va. Vamos a levear un poquito por aquí. Budeo, que esto es coser y cantar. Cantar y coser. Coser mientras se canta. Y otra vez, ala. Genial. Va un combate doble. Bueno, quien sea, porque yo creo que... Vamos bastante bien de nivel. Vamos bastante bien de nivel. Bastante bien de nivel. ¿Ves? Es que entreno muy bien. O sea, no es que luego diga, ay, es que me sobran 5 niveles cuando llego a la liga. Si entreno bien, ¿qué quieres que haga? No me ponga nervioso. Pachirisu. Rafa Mora, vale. Mazazo. Y bola sombra al mismo. Vale, uno menos. A menos que me hagas trueno. Puño trueno. Verás que todavía no me he dado ninguna sorpresa. Todavía no ha muerto ninguno. Pero... No tiene que haberlo dicho. Porque hasta ahora siempre que lo he dicho, luego siempre ha pasado. Esto es primero como de ruta. Mr. Mime. Esto es el primer Pokémon de... O sea, primera ruta. Ay, Dios mío. Que me acabo de olvidar. Voy a mi rollo y no me entero. Creo que sí. Es la primera ruta. Y Mr. Mime... No. Sé que es del tipo psíquico. Y el tipo psíquico pues merece la pena mucho. Venga, vale. Voy a atrapar, ¿eh? Le voy a atrapar... Si cabe la suerte de que nos aprenda algún ataque de tipo... O sea, alguna pantalla luz, reflejo... Podría ser bien, y con que aprenda psíquico... Pero es que claro, sería un Pokémon para atacar con psíquico solo. No sé cuántas rutas tengo para... Antes de llegar al sitio este. Voy a esperar una cosa. Voy a mirar una cosa. Porque esto es importante, esto no lo suelo hacer. Pero en este momento creo que es interesante. Vale, por lo que estoy leyendo por aquí, esto sigue siendo la ruta 204. Por lo tanto, esta ruta ya la hemos aprovechado. Entonces, nada. Entonces no he dicho nada. Porque digo, voy a mirar a ver cuántas rutas tenemos antes de volver a... Antes de llegar al siguiente gimnasio. Pero tenemos... O sea, tenemos para atrapar Pokémon, tenemos de sobra. O sea, nada. No pasa nada. Esto es un Pokémon normal para... Para levear. Y ya está. Tierra viva. Y excavar aquí, por acaso, excavar, pues mira. Eso que me llevo. Y ya está, esto sigue siendo la misma ruta, entonces no pasa nada, vale. Me he liado yo con otra cosa y ya está.
recurrente, bastante bien. Y pueblo aroma flor. En este juego hay una cosa muy curiosa. Me acuerdo que era que había miel. Y la miel la echaba, pintabas un árbol y luego aparecías al rato y era un Pokémon. Podemos aprovecharlo, pero yo creo que si por ejemplo hubiera alguno por aquí, que no va a ser el caso. Hay vallas, necesito vallas, aranjas y cidras, necesito. Vale. Supongo que dentro me darán algún cubo o algo. Cosas de estas, pero nada, vamos a intentar atrapar, vamos 15 minutos ya, 16 minutos de capítulo. Y no hemos hecho nada. Creo que hay que llegar a al sitio este, al donde los molinos de viento. Ruta 205, esto sí es ruta nueva. Vale. Esto sí es ruta nueva. Conseguimos las vallas. Esta chica, ¿qué le pasa? Ayúdame, por favor. Trabaja en el valle. Ah, vale, hay que rescatar al padre o algo de eso. Vale. Valle eólico, que esto corresponde a otra ruta. ¿Veis? Esos árboles que son los que se broncea la miel. Y esto sigue siendo ruta 205, valle eólico, ruta 205, vale. No me van a dejar pasar. Nada, ¿no? Pues nada. Hay que avanzar para aquí, vale. Pues vamos a atrapar al primer Pokémon. Que va a ser ni más ni menos que uno, una. Venga. Marowak. Ah, me gusta Marowak, tío, pero ya tengo a Diglett. O sea, ya... no hay Pokémon para coger que me sacas uno de tipo tierra. Digo, pues quito a uno, podría quitar a uno, poner a otro, pero es que eso es ilegal, eso no se puede hacer. Ay, Dios mío, bendito. Tenemos otra ruta al lado. Vamos a aprovechar la otra ruta. Es que no, es que... Otro Pokémon justo, si fuera de tierra, fuego, tierra, eléctrico, si fuera una combinación de... con otro, pues no te digo que no. Por lo que le pueda pasar también a... a café, pero... ¡Venga, tío! ¡Vamos, no jodas! ¡No, hombre, no! ¡Hombre! ¡No me hagas esto! ¡Con intimidación! ¡Hombre! Esto es anticonstitucional, ¿eh? La madre que me trajo. Mátalo, ¿eh? ¡Qué fuerte! Estas cosas me... ¿Por qué el azar se ceba conmigo de esta manera? ¡Es Rumis! ¡Breloom! ¿Qué este tipo planta a lucha? De Guatemala a Guatepeor, hijo. Que a quién tengo que reventarle la cara ahora. A ti, venga, pues tú primero. Mira, está paralizado. Protección, protección otra vez, y protección otra vez, pero tú de qué vas. Planta feroz. Planta feroz. Planta feroz. Planta feroz. Hala, venga. Ya puedo pasar a rescatar al papá. Clic-clac. ¿Cómo que clic-clac? ¿Cómo que clic-clac? Oye, niña, que no puedo hacer nada por tu padre. Me voy. Aquí no pasas. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, vale. Igual tengo que volver atrás y devolver. Llevo 20 minutos de capítulo. Se me están alargando un montón los capítulos. A ver. Ah, vale. Ahora es entrar por aquí. Y, vale, ese es el padre. Vale. Este jardín de flores. Whirlpool, pico taladro. Vale. Y ya está. Esto no me va a superar ningún problema. Sacamos demasiado de nivel y Tropius es bastante fuerte. Vale, viene el otro. Con un Zubat. Y más de lo mismo. Para tu casa.
Vale, a ver si conseguimos ya. Salvamos a este hombre, nos dan la llave. Vale, ahora sí podemos entrar en la central del Valle Eólico. Y me dan la miau. Que me da absolutamente lo... ¡Oh, no! ¡Oh, qué bien! Esto se considera... Esto es ruta. Esto se considera, ¿eh? He cubierto el árbol de miau. ¡Qué asco! Está más pegajoso. Y tú no me das nada, ¿no? Nada. Nada, pues esto... Nada, para el capítulo siguiente aquí habrá un Pokémon nuevo. Pueblo Aromaflor. Prado Aromaflor. Vale, es ruta diferente, entonces. Nada, vamos a dejar para aquí el capítulo. 20 minutillos de capítulo, yo creo que están bien. Así que nada. Un abrazo muy fuerte, nos vamos a ver en el siguiente. Que ya en el siguiente ya iremos al Valle Eólico este raro. Y a la vuelta aquí tenemos un Pokémon nuevo. Tenemos otro Pokémon arriba. Yo creo que en el siguiente capítulo vamos a completar ya el equipo. Y a ver cómo será. A ver qué tenemos. Sin más, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Chao.